Son tres personas. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Mateo 28, 16, para que ustedes y yo comprendamos que los católicos no tenemos tres dioses, como dicen los protestantes. Es que los católicos tienen tres dioses, mentira. Los católicos tenemos un solo Dios y son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Oigan, a eso llamamos Santísima Trinidad, que es lo que recordamos hoy. Queridos hermanos, hoy es domingo, día del Señor, día de la Santísima Trinidad. En este día, en esta solemnidad, vamos a ofrecer la Santa Eucaristía por el eterno descanso de Aurora Pérez Ledesma, Adelina y Florencio López, María y Ezequiel Abundis. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar, nos va a enseñar acerca de la Santísima Trinidad. Ustedes y yo creemos en Dios, que es uno, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad en que creemos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos fortalezcan en este inicio de semana, para que ustedes y yo podamos estar de la mano de Dios. En este día nos va a acompañar el Padre José Gregorio Medina, nos va a acompañar presidiendo la Eucaristía. Yo voy a estar predicando esta Santa Misa. Nos alegra mucho poder compartir con todos ustedes, los que son nuevos en este canal de la Santa Misa. Le invitamos a suscribirse, a darle a la campanita. No se le olvide compartir la Santa Misa con sus familiares y amigos, para que muchas personas puedan llenarse de Dios. Así como se comparten imágenes, así como se comparte la música, que ustedes y yo nos volvamos en predicadores, evangelizadores, compartiendo la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito y humillado, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. De nosotros.
Dios en el cielo, gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz, paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor Hijo unigénito, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo es santo, porque tú solo es santo, solo el Señor, solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo al Verbo de verdad y al Espíritu de santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios les hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerzas de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos
hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios. Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios, todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades, todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe, todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados juntos con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria. Ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes, en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos al compartir de la Palabra de Dios en este día. La Iglesia hoy recuerda el día de la Santísima Trinidad. La Iglesia hoy recuerda el día en que ustedes y yo podemos observar que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo y es un solo Dios. Un solo Dios, tres personas distintas. Muchas personas dicen: es que los católicos creen en tres dioses. Eso es mentira. Yo soy católico y yo le puedo decir a usted que nosotros creemos en un solo Dios. Pero ¿cómo así que ese Dios es trino? Claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan el libro del Génesis, capítulo 1, por allá en el versículo 26. Génesis 1:26, cuando Dios estaba creando, cuando Dios estaba haciendo el mundo y iba a ser al ser humano, llegó a decir: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero empleó el autor sagrado la palabra hagamos. Pregunto: ¿Dios estaba acompañado? ¿Dios estaba con alguien? ¿Por qué no dijo el autor sagrado: bueno, que se haga la luz, se hizo la luz, que se haga el universo, que se hizo el universo, que se haga el hombre y se hizo el hombre? No, Dios en el hombre llegó a decir: hagamos. ¿Estaba acompañado? Sí. ¿De quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted lee, por ejemplo, el libro del Génesis, capítulo 18, en la teofanía del Mambré, cuando se le aparece Dios a Abraham, Abraham tenía la cabeza agachada, levantó los ojos y vio a tres hombres, tres, y vino y se postró ante esos tres hombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino y se postró ante él, ante el Señor, eran tres. Hoy vamos a ver en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 16 y siguiente, cómo el Señor Jesús dice que las naciones deben bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes y yo lo vamos a observar para que nos demos cuenta que la palabra de Dios nos va a enseñar que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Cuando estamos en el español, en la gramática, hablando, por lo menos este muchacho que está aquí a la derecha mía, a la izquierda de ustedes, se llama Gustavo. Para poder diferenciar a Gustavo del Padre Marcos, hay que colocarle una coma o una I en el español. Si usted dice: el que estaba hablando, el que estaba predicando y leyendo era el padre Marcos Gustavo, la gente pensará que mi segundo nombre es Gustavo. Pero si dice: el que estaba predicando y el que estaba leyendo era el padre Marcos y Gustavo,
hace la diferencia entre las personas. La coma y la I en el español diferencia a las personas. Cuando Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y otra persona, del Hijo y del Espíritu Santo, son tres personas. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Mateo 28:16, para que ustedes y yo comprendamos que los católicos no tenemos tres dioses, como dicen los protestantes. Es que los católicos tienen tres dioses, mentira. Los católicos tenemos un solo Dios y son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Oigan, a eso llamamos Santísima Trinidad, que es lo que recordamos hoy. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Los 11 discípulos llegaron a Galilea, oigan. Y subieron al monte en el que Jesús lo había citado. Y subieron al monte donde el Señor los había llamado. Vengan, escuchen. Al ver a Jesús, se postraron. ¿Al ver a Jesús qué? Se postraron. ¿Qué significa postrarse? Reconocer que Jesús es Dios. El postrarse era para algo divino, para alguien divino, donde se reconocía la presencia de Dios. Cuando los discípulos vieron a Jesús, no fueron a abrazar, no fueron a besar, no fueron a salvarlo, se postraron, reconocieron su presencia como Dios. Oigan. Aunque algunos titubeaban. Aunque algunos dudaban, como muchos católicos dudan de que exista la Santísima Trinidad. Como muchos protestantes dudan de que exista la Santísima Trinidad. Escuchen. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo. Me llama la atención el gesto de Jesús. Ellos fueron a verlo y cuando llegaron allá, Jesús se acercó. Es muy bonito cuando nosotros nos acercamos. Jesús era el jefe. Jesús era el que mandaba. Jesús era el pastor, el maestro. Y como maestro tuvo un gesto de cercanía. Que nosotros no perdamos la cercanía con Dios. Cuando ustedes y yo vamos al Santísimo, cuando ustedes y yo vamos a leer la Biblia, cuando ustedes y yo vamos a hacer oración, tenemos un gesto de humildad, de postrarnos. Y cuando ustedes y yo somos humildes, nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Hay gente que dice, Padre, es que Dios me ha olvidado, es que Dios me ha abandonado, es que Dios se alejó de mí, es que yo no sé qué pasó con Dios, parece que para Él no existo. Oye, ¿ya te acercaste a Él a través de la oración hoy? ¿Ya te acercaste a Él a través de la comunión hoy? ¿Ya te acercaste a Él a través de la lectura de la palabra? Y entonces, si tú no estás cerca del Señor, ¿cómo pretendes que Él se acerque a ti? Jesús, cuando los vio postrados, se acercó a ellos, aunque algunos dudaban. Escuchen. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso significa que Jesús es Dios. Tengo el poder aquí en la tierra y allá en el cielo, y me lo dieron, y punto. Entonces, eso es lo que hoy creemos. Que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios, no son tres dioses. Me ha sido dado todo el poder aquí en la tierra y allá en el cielo, allá en el cielo y aquí en la tierra. Ese es Cristo. Dios crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Me ha sido dado poder en la tierra y en el cielo. El Padre es el Creador, Génesis capítulo 1. El Hijo es el que tiene el poder, el que redime, el que salva, Cristo salva. Escuchen. Vayan pues, oído del tambor. Aquí viene la figura de la Santísima Trinidad, escúchenla. Y enseñen a todas las naciones. Primero hay que enseñar a todas las naciones. Si usted enseña, si usted educa, una de las obras de caridad dice enseñar al que no sabe. Está obedeciendo a Cristo. ¿Cuánta enseñanza debemos compartir y cuán poca enseñanza estamos haciendo? De las cosas de Dios, ¿eh? Oigan, vayan pues y enseñen.
bautizándolas. Oído al tambor, ¿de qué manera se enseña? A través del bautismo, todo bautizado debe ser enseñado. Bautizándolas, vamos a ver, miren la figura de la Trinidad, escúchenla. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, una persona. Si tiene la I, es otra persona. Si tiene la coma, es otra persona. Acuérdense del inicio. No se puede decir, estaba haciendo la misa el Padre Marcos Gustavo. No, estaba haciendo la misa el Padre Marcos y Gustavo estaba leyendo. Bautícelas en el nombre del Padre. Oído al tambor. Vamos a ver si viene la I. Si viene una I, es porque es otra persona distinta. Escuchen. Y del Hijo. Y del Hijo. Otra persona, el que dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El Hijo es otra persona. Si tiene una I, el que viene, también es otra persona. Así en el español, ustedes y yo separamos, apartamos, colocamos la diferencia de una persona a otra. Si usted se llama Pedro Pérez Delgado, usted va a colocar su nombre Pedro Pérez Delgado. Pero si usted no es Pedro Pérez Delgado, usted es Pedro. El otro se llama Pérez y el otro se llama Delgado. ¿Cómo va a colocar? Pedro y Pérez y Delgado, aunque sean apellidos. La I va a separar y va a ser tres personas diferentes. Cuando la palabra de Dios dice, vayan pues y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo, indica que viene otra persona, y ahí viene la tercera persona de la Santísima Trinidad. Escuchen. Y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Eso es lo que hoy recordamos. Que Dios es uno. Que Dios creó, que el Hijo redimió, que el Espíritu Santo santifica. Pero son tres personas diferentes y un solo Dios. Y del Espíritu Santo, escuchen. Y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces la palabra de Dios nos muestra que Jesús es eterno. Al igual que el Padre es eterno y al igual que el Espíritu Santo es eterno. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender la doctrina católica. Y la doctrina, la enseñanza católica, no es que hay tres dioses, como dicen algunos. Los católicos creen en tres dioses. No, error, mentira, palabra de Satanás decir eso. La Iglesia católica cree que existe un Dios y tres personas diferentes. ¿Cómo sabemos que son diferentes? Porque hay una I que los separa. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando usted se persina, escuche bien, usted no puede decir en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, eso está mal. Cuando usted se persina debe decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La I es importante. La I separa a las personas. Cuando usted se persina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está persinando en un nombre de una sola persona. Cuando usted se persina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está persinándose en el nombre de la Santísima Trinidad. Debemos corregir eso porque hay muchos católicos que a veces nos persinamos mal. No sabemos persinarnos. En el Gloria. En Gloria también es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hay personas que no saben gloriar y dicen Gloria al Padre, Hijo, Espíritu Santo. No. Gloria al Padre y al Hijo y Espíritu Santo. Sí. La I es importante y separa a una persona de la otra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al único Dios allá en el cielo y aquí en la tierra, dirijamos confiado nuestras plegarias por medio del Hijo en el Espíritu. Queridos hermanos, gloria a la Santa Trinidad por la Iglesia, que a lo largo de los siglos se ha esforzado por transmitir con palabras el testimonio y las obras del amor del Padre, que quiere que todos los hombres se salven. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gloria a la Santísima Trinidad por los misterios que en medio de las dificultades y fatigas han seguido el mandato de ir a bautizar en todas las partes del mundo. Para que estos bautizados crean en Cristo cada día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gloria a la Santísima Trinidad por todas aquellas familias, iglesias domésticas que construyen la paz, la unidad, el amor y son viva demostración del amor eterno que las consolida cada día para que Dios le fortalezca en el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gloria a la Santísima Trinidad por las iniciativas católicas en favor de la unidad de los cristianos, las que contribuyen a construir la unidad de cristianos, las que contribuyen a construir la unidad querida por Cristo y buscan que todos sean uno para que Dios les bendiga, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gloria a la Santísima Trinidad porque a todos nosotros, no obstante nuestra fragilidad humana, nos reúne en la asamblea litúrgica para alimentarnos con la palabra y la Eucaristía. Por todos ustedes quienes están en vivo, quienes están compartiendo esta Santa Misa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios nuestro, a quien por medio del Espíritu podemos llamar Abba, escucha nuestras oraciones y guíanos por los caminos de tu voluntad para alabanza viva de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento de presentar el pan y el vino, te animamos también a presentar tu vida, tu familia y a presentar tu ofrenda en ayuda a la Iglesia en sus necesidades. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos,
y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y con tu único Hijo y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantará en tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Si lo creado es tan bello, si las flores son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es consuelo que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libres, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Cómo será su amor? Si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será la vida del que consagra a Dios?
buscando tu amor, ¿cómo será el Señor? Porque sois hijos de Dios, Dios infundió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Padre, oremos. En la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe, en la Trinidad Santa y Eterna, y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.